noches y bienvenidos a Vox Populi. El pleno ordinario del Ayuntamiento de Gandía de este mes de enero contó con un nuevo protagonista, Gonzalo Morant, el gerente de la empresa pública IPG, que acudió a esta sesión a petición del PSOE y Compromís para resolver sus dudas respecto a la operación Cocoloco. Como recordarán, el pleno extraordinario aprobó la comparecencia en la siguiente sesión, en esta del gerente de IPG, para despejar los posibles interrogantes. En este sentido, cada grupo formuló sus preguntas. Los primeros en tomar la palabra fueron los nacionalistas. ¿Para qué van esos metros cuadrados que en el contrato que un representante municipal firma la empresa Becos es compromete el ayuntamiento a comprar? Morant explicó que el gobierno local había adquirido los terrenos para llevar a cabo el PAI de equipamientos privados que permitirá aglutinar todos los locales de ocio en una misma zona para evitar molestias a los vecinos que quieran descansar. El Ayuntamiento de Gandía, bueno, la empresa pública compra 12.000 metros cuadrados más, porque usted sabrá que hay un PAI para la construcción de todos los comercios que provocan ruido, ¿vale? Y consideramos que en este momento necesitábamos todavía más espacio para esa zona de equipación. El nacionalista también se interesó por la razón por la cual el ayuntamiento no ha cumplido las condiciones del contrato que obligaba a haber satisfecho ya los tres pagos. ¿Por qué no se ha satisfecho la totalidad de el contracte? El contracte es de, vull recordar, de novembre del 2012, fa més de dos anys. I jo crec que la imatge que ha donat una institució pública com és l'Ajuntament de Gandia, IPG, al fi i al cap, en comprometer-se a pagar eixa transacció i no haver-la pagat és realment poc gratificant. Perquè l'Ajuntament de Gandia, IPG, al cap i al fi, no ha complit tots i cadascuna de les especificacions del contracte que obligava a pagar els tres terminis ja fa un temps. En el total de l'operació, 913, se hizo un talón de 500.000, una transferència de 200 i pico i queden 200 i pico. Ese importe se tenía que haber satisfecho hace cosa de un par de semanas. Se llegó a un acuerdo entre la mercantil pública y la mercantil privada de que se nos podía dar un plazo aproximadamente de un mes. No pusieron ninguna objeción. Turno para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Mascarell, que no se ciñó a las condiciones del pleno pactadas por los tres grupos e intentó aumentar la tensión. Vean. Después de tres años a fer mèrits per estar avui así en una comparecencia pública, podría haber comparegut per moltes coses. Podria haver comparegut per dir-nos per què ha multiplicat per dos el deute de les empreses públiques, per què s'ha fumat 10 milions d'euros i no sabem ben bé en els últims tres anys, podria explicar-nos com es justifica l'increment en més de 104 treballadors en l'empresa pública IPG o com ha estat possible que de dos treballadors fixes hagin passat a 38 sense haver ningú tipus de concurrència pública. També ens haurà pogut dir quantes sentències contràries... Senyor Mascarell, estem encantats de deleitar-nos en la seva pedagogia i en tota la seva història. Estem encantats. Fas el favor, pregunte al senyor sobre el tema Becos. Si no, se va a quedar vostè con la novia de Pinet, en la cara ja va i el moño fet. Li llevaré la paraula i s'han acabat les tonteries. Si no, que pregunte. Jo estic intro... Senyor Mascarell, alcalde, a la de una, senyor alcalde, a la de tres no li avisaré més. Però senyor alcalde, pregunte. Estic fent una introducció no. A un tema... Jo, senyor Mascarell, jo podia agarrar la paraula i contar totes les benevolències que el gerent que vostè tenien, les deutes que vostè feren i totes les barbaritats a vida i per haver que vostè podien fer. Però este no és el moment, ja tenim un altre pleno i una altra discussió. Tras el terrifirrafe, Mascarell solicitó a Morant información sobre el cheque que se adelantó a la empresa Becos. Es saber si vostè té poders permanents per afirmar mig milió d'euros en un xec o pagaré bancari o quin és el límit que té vostè en la seva gestió com a gerent d'IPG. El gerent de l'empresa pública té un límit de 18.000 euros. El talón que vostè senyala no lo firmé jo. No, ¿y quién lo firmó? El vicepresidente... El vicepresidente de la mercantil. ¿El señor Javier Reig? Sí. ¿Y por qué no hizo frente la empresa pública a las dos entregas que debía realizar? Planteó el socialista al gerente de IPG.
Sembla ser que el contrat de compraventa firmat el 2 de novembre obligava a la mercantil a la compra d'uns determinats terrenys propietat de l'empresa Becos SL per 913.000 euros en dues mig milió d'euros, que és el xec que estem parlant, i dues entregues més a formalitzar el 30 d'octubre del 2013 i el 30 d'octubre del 2014. Què és el que el va portar a l'empresa pública a no fer front a aquestes dues entregues, o almenys, després del que vostè m'ha comentat, a l'última entrega? Quina raó va ser la que va impedir que se formalitzara aquest últim pago i, en conseqüència, no se poguera registrar el bé? Porque en ese momento vinieron unas cargas que ya procedían del gobierno anterior, vino un embargo, nos embargaron la cuenta y en ese momento no pudimos hacerlo, simple y llanamente. Y otra de las cuestiones que realizó Mascarell fue quién dio la orden de compra de estos terrenos y por qué. Usted sí que es capaz de formalizar o al menos de gestionar una compra de 913.000 euros. Per què era tan estratègic o qui li va donar l'ordre a vostè per a formalitzar la compra d'aquests terrenys de Cocolocos? I per què se varen condicionar, o sigui, estratègicament per a l'empresa, quina validesa tenia aquests terrenys? Per què era tan important que l'empresa pública tinguera aquestes parcel·les propietats de Becos SL? ¿Quién me dice a mí que compre, quién me da a mí la orden de que compre unos terrenos en el PAI, vale, el presidente de la mercantil? Señor Torro. Y aunque la respuesta del porqué de la compra de estos terrenos ya la había dado anteriormente Morant a Facun Puig, esta vez tomó la palabra el primer edil para explicar el motivo de la adquisición de estos solares. La orden de que se la compre la doy yo. Sí. Y es una orden, y se lo aclaro para que usted lo sepa, nosotros cuando hicimos el PAI, que quiero en fin aclarar que este PAI no viene porque se lo ha inventado el Partido Popular, el Grupo Popular que yo presido. Este proyecto viene hace 15 años del Partido Socialista, y han pasado por ahí, vamos, han arruinado dos empresas ahí dentro. Entonces, nosotros en 2 años y medio hemos sido capaces de sacar lo que no se ha sacado en 15 años. Y vamos, lo que yo creo que todos saben es que el proyecto que tanto tenían ustedes como tenemos nosotros es que el ruido de la playa, las discotecas, pubs, que tanto molestan y tanta zona hay, vamos a trasladarla a la otra parte de la carretera. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la empresa pública o el ayuntamiento, tanto monta tanto, es comprar terrenos para poder ubicar todos los pubs nuevos, todas las discotecas y todo, a fin de que Gandía no sea como es hoy, pues bueno, dos discotecas aquí, dos allá, dos pubs aquí, dos pubs allá y ruido. Entonces, este proyecto que es de ustedes y es un buen proyecto, y yo no me lo voy a agenciar, es el que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque durante 15 años ustedes no pudieron hacerlo. Y entonces hemos comprado esos terrenos, pero si usted le pregunta al gerente, si me permite que se lo pregunte, si se han comprado más terrenos, ¿se han comprado más terrenos? Se han comprado más terrenos en las mismas condiciones. Lo más importante era que ahí habían fincas colaterales detrás, delante, que no podían vivir. Punto uno. Y punto dos, la imagen de la playa de Gandía no es la playa que daba esto a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10. Rompiendo retrovisores, haciendo las necesidades en la calle, vomitando y haciendo lo que tenía que hacer en la playa de Gandía. Yo eso no lo quiero para la playa de Gandía. Si para eso tenemos que cerrarlo y pagar una responsabilidad civil, pues la vamos a pagar. Yo creo, señor Mascarell, que usted debería haber aplaudido a este gobierno valiente. Porque hacer eso y enfrentarse a los Costa, que son íntimos amigos míos, y se lo digo, a mí me ha costado más de un disgusto y más de uno que me gira la cara. Pero yo he pensado en los vecinos y en el bien de Gandía y en la imagen de Gandía. La última pregunta al gerente de la empresa pública llegaba de la bancada del Grupo Municipal Popular, concretamente en boca de su portavoz Víctor Soler. ¿Tiene conocimiento, señor Gonzalo Morán, de operaciones del anterior gobierno pagadas desde la empresa pública mediante cheques, y si conoce la cuantía por ser una cuantía importante o no? El anterior gobierno compraron una cuadra de caballos en Beniopa,
que costaba 2.990.000 euros, que actualmente está tasada en 365.000 euros, y se emitieron 6 pagarés de 500.000 euros cada uno. El primer edil popular insistió en que se trata de una operación legal y la reagrupación de estos terrenos, aseguró, permitirá facilitar a cualquier empresa privada invertir en el ocio de Gandía, eso sí, en una zona en la que no cause molestias a los vecinos ni a los turistas. Y está bien día, estem intentant agrupar terrenos per a posar-li fàcil a la iniciativa privada. De fet, ja li dic que una empresa de reconegut nom ja s'ha interessat per vindre. I aquesta empresa diu que només ve i compra si té 20 o 25.000 metres. 20 o 25.000 metres no n'hi ha. Con lo qual, què estem fent? Facilitant tot un espai que vostès dissenyaren, però m'ha donat compte que no l'haveren fet en la vida, per 30 anys menys, no l'haveren fet. Doncs n'hi ha que fer un espai on estiga agrupat tot aquest terreno i aquest terreno és el que van les empreses i compren. O bé, compren i alquilen a pubs, a discoteques i tal, i ahir és on es fa una promoció d'oci. I per fer això necessitem agrupar terreno, però això és tan vell com tots els espais que s'han fet que agrupen terreno per a poder portar un tipus de funció, com vostè ha fet en altres països així, molt acertadament, i com pense que en aquests moments estem fent. És legal, legalíssima, i és una decisió nostra. Vostès van comprar, com l'ha dit el gerent, una quadra de cavalls que està valorant 3.000 en 3 milions perquè era una decisió de vostès. I en aquest moment agruparen terrenos per fer no sé què allí. I ho van agrupar. Nosaltres entenguem que Gandia necessita que l'oci de la platja, que el ruïdo de la platja, que tot això isga a una zona, i és una decisió d'aquest govern. Ara, si vostès me digueren és que esteu fent il·legalitats, amigo mío, això seria altra cosa. Y hasta aquí el pleno ordinario de este mes de enero. Les espero en una nueva edición de Vox Populi.